2998, bound for Atlanta, Georgia. Continue service to Dallas-Fort Worth International Airport. Y ahorita lo único que tenemos que hacer es caminar hacia el Mar Plax, así que vamos. Y llegamos a la primera parte turística, la Catedral de Bremen. Así que miren esta hermosura que yo tengo aquí atrás. Es verdaderamente gigante, pero la mayor parte del tiempo lastimosamente está cerrado. Solamente cuando hay misa, digamos que no es un lugar turístico en el que tú puedas entrar. Pero sí podría subir hasta arriba. Como les digo, mantiene cerrado. Hay algo muy curioso en este lugar y se los voy a contar. Ustedes ven esta puerta de aquí, esperen y verás, los voy a acercar. Listo. En esta puerta se celebra una tradición bastante interesante y es la siguiente. Cuando dos personas se van a casar y hacen su despedida de soltera, aquí en la puerta del Domsheiden se celebra algo bastante divertido y es que viene el hombre y la mujer cambiando de género. ¿Cómo así? El hombre se viste de mujer y se hace aquí en la puerta esperando a que llegue la novia y la novia se comporta como el hombre. Ella trae las cervezas, invita a los amigos y arman severa farra aquí, en esta parte de acá, con los amigos y la novia. Toman cerveza, bailan, hacen el desastre total, mientras que el hombre aquí en la puerta de la iglesia observa todo vestido de mujer y al final, cuando todo termina, el hombre debe barrer aquí vestido de mujer y cuando termina de limpiar todo es que ya se pueden casar. Así que es algo bastante interesante, bastante divertido y que cuando uno pasa por aquí lo ve, tiene que pararse a observar toda esta tradición. Hello everybody, mi nombre es Juan y me encuentro en Alicante, España. El día de hoy vamos a dar un pequeño recorrido por los lugares más emblemáticos de esta ciudad, así que espero que lo disfruten un montón. Bueno, y ahora nos encontramos en el Paseo de la Esplanada. Este sin duda es el corazón de Alicante. Todos ustedes pueden venir aquí a disfrutar del sol, que por cierto hoy no está, pero se los aseguro que hacen días preciosos, palmeras y los mosaicos son rojos con azul. Si siguen todo este paseo hasta al fondo, pueden llegar a la playa de Postiguet, que es preciosa. ¡Hola! ¡Hey! Otro día y otro destino nuevo para conocer en Australia. Hoy los traje a Byron Bay. ¿Cómo llegar desde Brisbane a Byron Bay? La mejor forma es alquilar un carro, si no estás bailando. Entonces, vamos ahí, estamos ya cerca del Lighthouse. Manejamos hasta aquí y vamos a hacer una caminadita. Ya les muestro, acompáñenme. Caminada al Lighthouse, es demasiado lindo. El Lighthouse de aquí de Byron Bay es el faro más grande de Australia. Desde aquí se pueden ver ballenas, mantarrayas. Pues, obviamente el faro, se puede ver todo el pueblo de Byron Bay, ya les voy a mostrar, es demasiado, demasiado lindo. Después de caminar por aquí les presento el hermoso faro. Buenos días, estamos aquí en South Bank, Brisbane.
uno de los lugares más importantes de Brisbane, los más turísticos. ¿Cómo será tan turístico que todas las niñas están ahí esperando para conocer y nos les va a mostrar algo muy lindo y súper representativo? La rueda Chicago. Es muy lindo. Estamos en el World Science Festival Brisbane también en este momento. Yo les muestro todo, que es demasiado hermosa esta ciudad. Y bienvenidos a Roland, una de las atracciones turísticas de Bremen, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Momento me encuentro en el centro del Marktplatz. La verdad es que conocer Bremen es demasiado fácil, porque todos sus lugares turísticos, o por lo menos los más importantes, se encuentran aquí en la plaza principal. Así que es demasiado fácil conocer esta hermosa ciudad, por lo que tenemos aquí atrás, miren, el Roland, el Rathaus, y luego allá está el Domscheide. Les voy a seguir mostrando un poquito de las cosas esenciales que tienen que hacer cuando vengan aquí a la ciudad de Bremen. Bueno, amigos, y ahora estamos en el paseo marítimo. Es un lugar precioso en el cual puedes sentirte en contacto con los barquitos, el cielo, el agua, y definitivamente por el lado de allá pueden ver todos los restaurantes y las diferentes ofertas gastronómicas que tiene Alicante. La paella deliciosa, de verdad, esta es una ciudad emblemática la cual vale la pena conocer, disfrutar. ¡Ah! Me encanta esta ciudad. Bueno, y a mis espaldas tengo la Casa Carbonell, uno de los lugares también más emblemáticos. Ya sé que lo he dicho muchas veces, pero esta ciudad está llena de lugares con mucha historia. Por ejemplo, la casa cuenta la leyenda que un empresario de Alcoy vino a alojarse a un hotel en el cual le negaron la entrada por su aspecto, porque estaba sucio, y por esa razón decidió mandar a construir esta casa, una casa que eclipsara a quien pasara por aquí y dijera: oh, por Dios, qué guapo. Esa es la historia de la Casa Carbonell, un lugar bello, emblemático aquí en Alicante. Vamos a ir a los jardines colgantes de Brisbane. Son demasiado hermosos, las florecitas son rosaditas, son demasiado lindas. Y vamos para la playa artificial. Es como una piscina, mar, playa extraña en medio de la ciudad. Es demasiado bacana. Bienvenidos a los jardines colgantes. Tiene algo demasiado lindo, es pensado como para la familia. Todos los lugares tienen parques, parques acuáticos gratis, todo, casi todo es gratis, es demasiado, es un país hecho con amor. La playa más central aquí en Alicante, con arena blanca, increíble. Aquí tenemos acceso y unas vistas increíbles hasta el castillo de Santa Bárbara. Por allá la Casa Carbonell, el paseo está increíble. Aquí ustedes no se imaginan cómo es esto en verano. Yo de verdad quiero invitarlos a que vengan, conozcan y disfruten. Y pues, playita. Estamos en la parte como de la casa de la economía de la ciudad de Bremen. Aquí se toman las decisiones más importantes
importantes de la ciudad en cuanto a lo que tiene que ver con el comercio. Es como si fuera la casa del banco, pero no la más importante. Anteriormente era la más importante, ahorita este es el edificio antiguo y es hermoso. Para mí, el favorito. Y ahorita vamos caminando hacia la estatua de mi corazón, la que yo más amo. Y sí, es la más visitada en esta ciudad. Muchas veces hay que hacer fila para poder tomarse una foto con esa estatua, porque es que representa también bastante la cultura, no solamente de Bremen, sino alemana. Cuatro animales representativos de Bremen, se llaman los músicos de Bremen. ¿Y por qué digo que es tan importante en la cultura alemana? Pues bien, es una estatua que representa a los hermanos Grimm, o mejor dicho, su fábula de los músicos de Bremen. Esta ciudad fue inspiración para los hermanos Grimm, esos famosos cuentos que nos contaban nuestros abuelos o nuestros padres cuando estábamos chiquiticos y que soñamos con algún día ser parte de uno, así como un cuento de hadas. Y sí, este es uno de ellos. Ahora estamos en Brisbane, aquí atrás. There might be a bit of paper left under the pool of coffee. Try to remember what I wrote and you just laugh. We better have a talk, think it might last until it's dark. When the candle lights are out, I really think it's goodbye. I didn't love you and... Este bote nos cruza al otro lado de la ciudad. Es gratis, o sea que siempre que quieran recorrer esta ciudad, busquen el que es gratis, ojo, el que es gratis, porque el rojo, es de color rojo. Ahora terminamos nuestro tour por Brisbane. Bueno amigos, me despido desde Alicante, aquí en España. Quiero invitarlos a que todos ustedes se suscriban y estén súper pendientes del contenido increíble que todo este gran team estamos creando para ustedes. Así que nos vemos después. Adiós. Y bueno viajeros, esos fueron todos los lugares más turísticos de la ciudad de Bremen. Si ustedes vienen aquí a visitarme, aquí voy a estar para hacer su guía turística y contarles todas las historias maravillosas que tiene esta ciudad, porque es que me hace tan feliz, porque me parece tan hermosa. Y además, ojo ahí, no son los únicos lugares turísticos que tiene la ciudad, así que nos falta mucho por recorrer. Así que anímense a visitarme, a visitarnos. Y por aquí los recibo en esta maravillosa Plaza de Bremen. International Airport.